Carmen Martín Gaite nació en 1925 en Salamanca. Es una escritora española, considerada uno de los valores más firmes de la literatura española, posterior a la Guerra Civil. Carmen fue pionera en la forma de mezclar la realidad con los sueños, a través de sus palabras. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Salmantina, se licenció en una época en que muy pocas mujeres lo hacían. Se doctoró en Madrid con la tesis Usos amorosos del 18 en España. Con 25 años viajó a Madrid. Allí consolidó su vocación literaria. Estuvo muy vinculada a los escritores de los años 50, como Rafael Sánchez Ferloso, con el que contrajo matrimonio más tarde, en 1958, Jesús Fernández Santos, Josefina Rodríguez y Alfonso Sastre o Medardo Fraile, entre otros. Actriz ocasional, sus primeros trabajos de literatura y crítica literaria aparecieron publicados en la revista salmantina Trabajos y Días. Introducida en los círculos literarios por su antiguo compañero de universidad, Ignacio Aldecoa, comenzó a colaborar en diarios y revistas, como Revista Nueva. Escritora polifacética, magnífica ensayista e investigadora, y una buena traductora de literatos. Durante años trabajó como crítica literaria, en uno de los periódicos de la capital, Diario 16. Trabajó también para la televisión, en los guiones de Celia, serie que se estrenó en 1993 y que estaba basada en los cuentos para niños de Elena Fortún. Escribió poesía, novelas, cuentos, teatros, ensayos. En muchos de sus libros fue capaz de reflejar nuestras costumbres sociales y nuestra forma de comunicarnos, todo ello a base de una investigación histórica. La figura de la mujer destaca en sus libros. Estuvo muy interesada en ver cómo funcionan los seres humanos en su contexto social, y en particular la situación de la mujer. Todo esto viene reflejado en obras como Entre visillos, Usos amorosos de la posguerra española, donde denuncia el papel secundario de la mujer en los años 50. Y así lo expresó la escritora al recoger el premio Príncipe de Asturias de las Letras junto al escritor José Ángel Valente. Lo que sería natural es que hablara el chico y que la chica quedara en un discreto segundo término, sorbiendo un ginfis y mirándole de reojo. Según esos esquemas educativos a que me refiero y de los que trata mi libro Usos amorosos de la posguerra española. Esta obra disparó las ventas y a partir de ahí los libros de Martín Gaite siempre estuvieron entre los más vendidos de España. Sus títulos gozaron de gran fama en la Feria de Madrid, un evento que Carmen nunca se perdió. Ahí disfrutaba especialmente charlando con sus lectores. Su novela Caperucita en Manhattan se convirtió en el libro más vendido del año 1991. Carmen Martín Gaite hacía en esta obra una mistura entre literatura fantástica, sueño y realidad, y el cuento de hadas. No fue la única obra en esta línea. En 1994 editó otra novela, La reina de las nieves, escrita como homenaje a Hans Christian Andersen y en memoria de su hija. Comienza su carrera literaria con El balneario, obteniendo en 1955 uno de los premios literarios de mayor prestigio en España, el Café Gijón. 3 años después presenta la que sería su obra más destacada, Entre visillos, al premio Nadal, ganándolo. Entre otros logros, Martín Gaite destaca por haber sido la primera mujer a la que se le concede el Premio Nacional de Literatura con El cuarto de atrás, en 1978, y por haber ganado en 1994 el Premio Nacional de las Letras por el conjunto de su obra. Fue una de las personas más y mejor premiadas del mundo de la literatura. En las bibliotecas encontró refugio, al lado de los libros. En su obra encontramos su sentir más íntimo y una nueva forma de manifestar los problemas sociales. Carmen Martín Gaite murió a los 75 años. Su obra de fama internacional continúa vigente entre los lectores de hoy.